¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera Trotamundos. Y vamos a continuar con nuestro Rasenball Sport Leipzig. Vamos a terminar hoy el mercado de traspasos de invierno con dos fichajes, con un lateral izquierdo y con un extremo derecho. Sé que queréis que no repita jugadores, pero al final te vas a los comentarios y lo que más lees es Robertson y lo que más lees es Jadon Sancho. Y sí, he hecho recuento de comentarios para comprobar si eso era así o no. Y sí, es así, lo siento mucho, sé que Sancho lo tenemos en Madrid, sé que Robertson también. Pero, tío, es que si son los mejores jugadores, pues son los mejores jugadores que podemos fichar, tío, y es lo que hay. ¿Sabéis Bernardo Silva tiene más media? Tiene un punto más de media, pero Sancho acaba contrato, puede venir por solo 105 millones. Debilitamos a un rival como Borussia Dortmund. Son muchos puntos a favor para fichar al alemán. No, no es alemán, joder, es inglés. Al inglés. He rectificado rápido. Y después Robertson sí que es claramente mejor que Digne y que Alaba. Así que, bueno, pues estas son las opciones, tío. Estos son los jugadores que vamos a fichar. Sé que son jugadores que ya hemos visto, sé que son jugadores que igual queréis ver un poco más de variedad. Pero si queremos lo mejor y si queremos ganar la Champions con el Leipzig, pues lo mejor es esto. Y si repetimos, pues... A ver, intento no hacerlo, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero... Pero si Sancho no acabase contrato, ficharía otro. Pero es que Sancho acaba contrato. Y el hecho de que acabe de contrato reduce mucho su precio. Y otra cosa es que tenemos dinero, tío. Tenemos dinero ahora mismo para fichar al mejor lateral izquierdo del juego, que es Robertson. Y tenemos dinero para fichar a uno de los mejores extremos derechos, el mejor joven, que es Jadon Sancho. 150... 150... Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. 150 millones de cláusula para Jadon Sancho. El sueldo ya me deja un poco más... Me deja un poco más ahí en el aire, 150. No sé si habría aceptado menos. Le he pagado 150 porque cobra 125 de Dortmund, pero claro, de un contrato de hace ya. De hace ya varias temporadas. No he mirado el valor. Toda una joven promesa. Ha perdido valor seguro. Ha perdido valor seguro. 73,5. Ha perdido seguro. Ha perdido seguro. No me he fijado en el valor que tenía inicialmente. Lo vamos a ver ahora, pero ha perdido seguro, ¿eh? 73,5. Ha perdido, pero vamos. Ha perdido claramente. Vamos a comprobar ahora mismo qué valor tenía. Pero la pérdida es tremenda. La pérdida me da la sensación de que es tremenda. Espectacular. Veamos cuánto ha perdido Jadon Sancho. Tiene 80 y pico de valor, creo, ¿no? 84,5. Había perdido 11 millones de valor. Así, como si nada. 11 millones de valor había perdido. Mira, menos mal que me ha dado por verlo, ¿eh? Menos mal que me ha dado por mirar. 11 millones había perdido, joder, tío. Ea, ¿a qué juegas? Ea, por favor, ¿a qué juegas? Jadon, 5, clave. Sí, aceptamos, todo correcto. Cláusula. Cláusula hemos quedado en 150. Es una cláusula que acepta. Que se me queda incluso corta, una cláusula de 150. Y quiere cobrar solo 75. Vale, me parece perfecto. Vas a cobrar la mitad de lo que te pagaba antes. Y ahora, por favor, ya has perdido valor antes, no pierdas valor ahora. Por favor, por favor. Bien, bien, por lo menos mantiene esos 84,5. Bien. Se agradece, ¿eh? Se agradece, no. Es que debería ser así siempre. Debería ser así siempre, pero bueno. Bien, Sancho que a la segunda no pierde valor. Y Andrew Robertson, que va a ser el otro fichaje del equipo, 59,5. Es su valor de mercado. Y Robertson ya con 27 años es más difícil que pierda, ¿no? Sobre todo esto de perder suele pasar con los jóvenes. Voy a poner el rol clave porque no me va a pedir menos, con 89,5. Quiere 4 años, creo que podemos firmar 5. Hasta los 32. 125. A 150 no me va a dejar de subir, a 130 sí. Así que 130 millones. Y por último el sueldo, menos de lo que está cobrando ahora mismo el Liverpool. Por mí, perfecto. Pues Andrew Robertson, que en principio no va a perder el valor porque tiene 27 años, sería el otro fichaje. No solo no pierde, sino que sube a 66. Pues, perfecto. Ha subido 6,5 millones de valor Andrew Robertson, así que perfecto. Pues con estos dos fichajes cerramos nuestra plantilla para el final de temporada que se nos avecina, que va a ser, pues, muy interesante. Un final de temporada con la Bundesliga en juego, con la Champions. La Champions, sobre todo. La Champions en juego. Bien.
Bien. Sancho, Robertson, perfecto. Tenemos ahora mismo los dos mismos extremos que en el Madrid. De hecho, ahora mismo, del 11 de Madrid, compartimos aquí a Matthijs de Ligt, a Rodri, Sancho y Joao Félix, cuatro jugadores. Pero lo que hay, que lo que hay, ¿qué crees que os diga? Bien, con esto hemos terminado el mercado, como decía. Y nada, pues creo que hemos estado muy bien. De hecho, hemos estado tan bien que hemos vendido a Leon Bailey por 115 y hemos fichado a Jadon Sancho por 105. Hemos estado tan bien hasta ese punto, ¿no? De vender muy caro jugadores que no lo valen y fichar baratos, entre comillas, jugadores que son top. Fin de la negociación de Alaba y Digne, no iba a fichar a ninguno de los dos. Y Lewis Dunk, que se va por 15 millones al Hoffenheim. Y con esto, queridos amigos, se acabó el mercado de traspasos invierno. Ahora entramos ya en los problemas, entramos ya en los conflictos. En un duelo, en octavos de final contra la Juventus, que llegará hoy. Al menos el de ida, la vuelta no lo sé. Pero ojo a esa Champions porque va a estar muy interesante. Y no lo sabría deciros ahora mismo si la Juventus tiene mejor equipo que el nuestro. Habría que discutirlo eso, ¿eh? Vamos a entrenar a nuestros jugadores. Seguimos entrenando a los suplentes. Supongo que es porque no tenemos ahora mismo jugadores para entrenar. Por mí, perfecto. Oye, hay que entrenar jugadores. ¿Qué son los suplentes? Para los suplentes. Pues los suplentes. Chate jugador, ¿qué pasa? ¿Alguna posibilidad de que juegue? No. No. Estoy pensándolo y no. Hay partido contra Schalke, 0-4 en la TFB Pokal en cuartos de final. Sancho, que juega en ese extremo derecho. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Han expulsado a un jugador del Schalke a los 27 minutos del partido. Íbamos perdiendo, hemos empatado. Nos hemos puesto por delante de la prórroga. Ha empatado Joel Linton en el 114 y hemos perdido en penaltis. ¿Qué? ¿Qué equipo tiene el Schalke? ¿Qué equipo tiene el Schalke, tío? ¿Nos ha eliminado este equipo? ¿Nos acaba de eliminar en casa con los titulares este equipo? ¿En penaltis? Flipo. Flipo. Es que estoy flipando muchísimo, ¿eh? Un Schalke que ni siquiera está entre los 6 primeros, ¿eh? Un Schalke que está octavo en la Bundesliga. Un Schalke que está octavo en la Bundesliga y que tiene un equipo de mierda. Que acabamos de ver que el Schalke tiene un equipo de mierda. Os juro que estoy flipando, ¿eh? Hay partido contra el Hertha de Berlín. No sé qué esperar de este partido. Después de lo de antes, no sé qué esperar de este partido. Ganamos 0-3. ¿Qué ha sido eso de Schalke? Al final la Copa es la competición menos importante, pero... es que no lo entiendo. Es que no entiendo con el equipo que tenemos que hayamos empatado 2 con un jugador menos el Schalke durante una hora de partido. Y durante la media hora de prórroga, es decir, 90 minutos con un jugador menos el Schalke, que me ha empatado en el 114 y me ha ganado en penaltis. No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. Partido contra el Eintracht de Frankfurt, después se gana el Hoffenheim.
al Hertha de Berlín, perdón. Y ganamos 1-3, ¿vale? Con Werner y con un doblete de João Félix. Bueno, pues nada, pues sumamos ahora dos victorias seguidas fuera de casa, marcando 3 goles. Y lo de Schalke, pues es un tropiezo sin sentido alguno. Pero bueno, como decía, la Copa es la competición menos importante. El objetivo de esta serie es la Champions y... bueno, pues... no sé si en Champions no vamos a encontrar a Schalke. Igual no lo encontramos a Schalke y nos echa de la Champions. Igual le metemos 4 a la Juventus después de perder contra el Schalke. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Madre mía, estoy... No entiendo nada. Hay partido contra el Werder Bremen. Sugerencia de capitanía... Matáis el League. ¿Quién es el capitán? Último Werner. Y Werner se va a quedar. Y ya está, y no hay nada más que discutir. Tenemos al Werder Bremen antes de enfrentarnos a la Juventus de Turín. Creo que vamos a jugar este partido. Sí. Vamos a jugar este partido. Y no sé, intentamos asimilar un poco esa derrota contra el Schalke. Y sobre todo la eliminación de la Copa, porque perder el partido de Liga, mira. Pero que nos elimine de la Copa de esa forma. ¿Derrotaréis al Werder Bremen otra vez? Sí, yo creo que sí. Acabaréis con la mala racha, ¿no? Sí que no es mala racha, sí que es un partido que ha aparecido ahí de la nada. Que nos ha ganado el Schalke. No hay mala racha. Ha sido un tropiezo inexplicable, incomprensible. Y que nos cuesta la eliminación en Copa. Vamos contra el Werder Bremen en el Wohninvest Wesser Stadium. La pronunciación de mi alemán ha sido perfecta, maravillosa. Y nada, pues vamos a enfrentarnos con los suplentes. Que los titulares descansen, que viene la Juve y eso sí que va a ser gordo. Pues aquí estamos en el, sí, en el estadio de Werder Bremen, que no me he aprendido el nombre ni de coña, ¿no? En el Wohninvest Wesser Stadium. Nos enfrentamos a Werder Bremen. Estamos ahora mismo, si no me equivoco, a 3 puntos de Bayern de Múnich. Tenemos que seguir ganando, ¿no? Para intentar seguir en esa lucha. ¡Qué bien, Almada! ¡Hostias, qué mano del portero, ¿no? ¡Qué mano de Pavlenka, tío! Menos mal que Magalicer ha podido coger ese rebote y marcar el primero. ¡Qué bien, Hudson Odoi! Tomando atrás para Almada. ¿Qué hace el segundo? Uy, ¿dónde ibas, crack? ¿Dónde ibas, Hudson Odoi? ¿Qué hace el tercero? Pues acabó la primera parte, vamos 0-3 al descanso. En un partido que está siendo bastante cómodo. No sé dónde estaba la defensa de Werder Bremen, pero en su sitio está claro que no. El gol de Myron Boadu, de la pase de McAllister. Después de ese primer pase, no sé quién ha sido, si ha sido Tonali el que lo ha dado. Que los ha dejado completamente solos. No sé cómo ha acabado aquí, pero Nuno Tavares ha acabado delantero y metiendo un golazo de volea con la derecha. No me preguntéis cómo, pero la jugada ha acabado así. Venga, hasta luego, Lozek. Adiós, Berwis, ¿pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho, hijo? Madre mía, que ha liado. Se acabó el partido, ganamos 0-7 al Werder Bremen, goleada brutal. Nos tomamos la venganza de la Copa, aunque no sea contra el Werder Bremen, ¿no? Nos haya eliminado el Schalke, pero bueno. Reventamos al Werder Bremen con una goleada brutal y, bueno, pues eso que... ¿Qué nos llevamos? Bien, ¿no? Todos contentos, ¿no? Con este resultado, espero que sí. Después de esto, pues vamos a ir a la Champions. Va a llegar el Bayern, iba a decir, no, el Bayern no. Va a llegar la Juventus de Turín. De Montecalcho. Y vamos a ver qué tal. Robertson no ha jugado porque va a jugar ahora a la Champions. Invictos 15 partidos, dice ahí. Bueno, está bien. Invictos y con victorias, no solo invictos. Han sido todo victorias. Dirían estos últimos 15 partidos de liga. Vamos a ir a ver. Vamos a ver. Pues ese partido con la Juventus, tío. Ese partido con la Juventus que va a ser, yo creo, muy, muy interesante. Voy a ponerme abajo, ¿no? Sí, sería conveniente ponerme abajo. Y lo dicho, pues vamos a ver. Vamos a ver qué se cuenta por aquí. Tenemos Boadu. Vale, Boadu, ¿qué pasa? ¿Quiere jugar? Creo que no, Creo que no, Myron. Creo que no. Lo siento. Lo siento, Myron. Creo que no. A ver, nos estamos jugando la Champions. La Champions al final es el objetivo de la serie, ¿no? Que nos elimine la Juve implicaría pues que esta temporada ya no conseguiríamos hacer nada y necesitaríamos uno más, como mínimo. Es una realidad.
una realidad. ¿Qué podríamos hacer? No sé, no sé qué podríamos hacer. Robertson está sancionado, en serio, tío. Fichamos a Robertson del Liverpool y está sancionado para el primer partido de octavos. Manda huevos, tío. Pues no, no. Te ocupas de ese lateral izquierdo, entiendo. Sí, entiendo bien. Pues sin más, es que no hay más. Rasenborg Leipzig Juventus 3-1. Bien. Bien, 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 bien. Sí. Buen resultado. Victoria por 2 goles de diferencia en casa. Encajamos 1, ¿cierto? Pero creo que es un buen resultado. Creo que es un buen resultado. Van de Beek, Jadon Sancho y Timo Werner. Vale, es un resultado válido. Es un resultado válido. ¿Por qué un gol nuestro en el partido de vuelta hace que la Juve tenga que marcar 3? Y que nos marquen 3, hombre, fácil no es. Fácil no es porque tenemos un buen equipo. Bien. Bien, me gusta. Me gusta. Queda todavía por hacer, pero me gusta el resultado que hemos tenido. Estoy viendo que... que nos enfrentamos al Schalke. Nos enfrentamos al Schalke. No digo nada, ¿eh? Y esto es lo más normal. Esto es lo que tenía que haber pasado antes en la Copa y no ha pasado. Van de Beek, Timo Werner de nuevo y Sandro Tonali. Marca gol Sandro Tonali, tío, me encanta. Me encanta Tonali, tío, me encanta. Bueno, pues el Bayern sigue ganando sus partidos y nosotros seguimos a 3 puntos del Bayern. De momento, la situación es esa, aunque ya sabéis que el objetivo es la Champions. Y en la Champions hemos dado un paso importante en esta eliminatoria de octavos. Queda dar el segundo paso, ese paso que nos lleve a cuartos. Vale, como mínimo cuartos de final, creo que estaría muy bien, entre los 8 mejores. Y dependiendo del rival podríamos llegar a avanzar a semifinales. Hay partido ahora contra el Hannover 96. Después tendremos al Wolfsburgo. Claro, es que en condiciones normales yo pondría aquí a los suplentes. Pero no estamos en condiciones normales, estamos en condiciones de FIFA 20. Y en condiciones de FIFA 20 los suplentes dejan dudas. Los que no dejan dudas son los titulares con Van de Beek a la cabeza, que vuelve a marcar el gol. También lo hace en esta ocasión León Goretzka, se lesiona Callum Hudson-Odoi. Parece que de gravedad. Parece que de gravedad. 3 semanas. Sí, se puede considerar de gravedad. Se puede considerar lesión de gravedad 3 semanas. Vale, tenemos al Wolfsburgo como último rival. Antes, parando de selección, ¿no viene ahora o...? No, no, no. Es una semana libre, sin más. No, no viene, no viene nada. No viene nada, pero tenemos un mes de marzo interesante, ¿eh? Con el Wolfsburgo, el Hoffenheim, el partido de vuelta contra la Juve y el Borussia Dortmund. Tenemos un mes de marzo muy interesante. Y vamos a ver, yo creo, al menos un partido más, sí. Al menos vamos a ver un partido más, que va a ser este contra el Wolfsburgo. Tenemos una semana de descanso hasta el partido contra el Hoffenheim, así que vamos con todo. Y a por todos, a por ese Bayern de Múnich, que sigue 3 puntos por encima. Y que va a seguir una jornada más, 3 puntos por encima, no, no nos va a aumentar la distancia. En mecha marcado para Wolfsburgo, João Félix ha hecho un doblete y Timo Werner ha marcado otro gol para nosotros, para nuestro equipo. Otra victoria más fuera de casa, contra un rival interesante como es el Wolfsburgo. Y poco más que decir, Timo Werner está ahí, luchando por el pichichi, João Félix también por ahí cerca. Bueno, pues muy bien, pues con esto en principio vamos a ir dejando el episodio de hoy. En el siguiente cerraremos esa eliminatoria contra el Juventus y seguramente veamos ya los cuartos de final al completo. Es bastante probable que eso suceda. Y en la liga pues seguiremos jugando en Copa, ya sabéis que bueno, pues estamos fuera de la Copa. Así que nada, seguiremos con partidos de liga y seguiremos con la Champions, ¿no? A ver qué tal. Quedan 7, 8, 9 partidos de liga. Ahora mismo quedan 10 partidos. Si no pasásemos de ronda, quedan 10 partidos. Lo que quiere decir que si no pasamos de ronda contra la Juventus, el siguiente episodio será el final de temporada. Espero que no. Espero que eliminemos a la Juventus, que como mínimo lleguemos a cuartos. Y ahí, pues evidentemente, quedarían dos episodios para acabar la temporada. Vamos a dejar este por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.